Hola compa, pues no lo vaya a creer, pero estoy en el Peñón de Gibraltar y aquí tenemos una fortaleza que pone original solo en el camino a Gibraltar. Y los demás me fueron así. Por el mar, entrada por el mar. El puerto fue reconstruido en 1727. Después de la escena de guerra de los 30 años. 30 años. Bueno, pues esta es la fortaleza. ¿A dónde vamos? Pues ya para acá. Mira qué guapo. Aquí tenemos el típico turista que va por ahí grabando todo lo que ve. Y que por aquí pasa 30 millones de veces al día. Y pasa 30 millones de veces al día. Domino's Pizza. Y bueno, pues estos son los edificios de la fortaleza. El edificio de la fortaleza antiguo. Ajá. Y aquí mira, tenemos, mira qué curioso, qué bonito las señalizaciones antiguas. Información de turismo, la calle principal, Main Street, Lamport. Mapa. Y aquí tenemos el mapa. Tenemos un mapa de una libra o un euro. No se le da mal. Ya pasamos por abajo. Bueno, pues esta es la Main Street. Bueno, aquí estaba ya en Kissimmee. Kissimmee Square. ¿Qué es mi? La Plaza del Reloj. La Plaza del Reloj. Y bueno, pues ahora cuando lleguemos a la tienda de la Victorino, sigo grabando. Bueno, aquí tenemos Main Street. Y yo, para acá. tenía que haber Y comprado yo. el tabaco. Vengo para acá corriendo que sé que iba a cerrar ya. Bueno, mirad qué colección más bonita, Dios. Tenemos la camping. Mira, esa es la Cibertol. Oscar. Más Wisian Super. Ranger Green. La Victorina está aquí en limitada de mate. Una navaja. Una navaja edición limitada. Y Como tenemos, Damasco. tenemos la Damasco edición limitada. Y seguramente por aquí estará la oro. Es ¿La? un, ¿no? ¿La oro? La oro la que da aquí en Tenemos la 2 2023. 2018. No la tenemos. Y de los tenemos un montón. La vez fue todo. Tenemos fundas. ¿Cuánto sale? Piedras para afilar. 340. Navajas. 300 medios. Y ahora tenemos Red del Mar Las Tiles, la Micra, la Esquí. La Lick, la Crunch, Esqueleto.
La viste aquí en la colección. No podéis sentir la emoción que siento de grabar estas imágenes. Bueno, compa, pues ya hemos visto la Victorino en la tienda y allí tenemos a lo lejos Ceuta, África, creo que para allá está Melilla, si no me equivoco. Sí, pero mucho más lejos. Pero mucho más lejos, sí, cierto. Y aquí tenemos el Peñón, lo que es visto desde las alturas. A una altura que da vértigo, ahí podéis ver el tamaño de los coches que parecen hormiguitas. Allí tenemos el puerto deportivo, de las barcas pequeñitas. Allí podéis verlo también, exactamente este y este. Y esto es una vista ya que termina con la línea Algeciras, todo eso. Pero vamos más para arriba, ¿eh? Vale, vamos más para arriba. Vamos más. Bueno, pues aquí os dejo y próximamente nuevas vistas. Bueno, compa, pues aquí vemos toda la sierra de Málaga, Cádiz, toda la vista tenemos. Por allí está Ronda. Ya están funcionando los motores. Bueno, compa, aquí estamos. Tenemos ahí un par de monos. Aquí tenemos otro par de monos. Y aquí tenemos una de las mejores vistas que nos ofrece Gibraltar. Mira, es que puede ser más bonita. Ahí tenemos los buques esperando que van para Cesa. Tenemos un transatlántico que va por allí pegando al rojo, un poquito más atrás se ve la mancha blanca. Pues fijaros que el buque es de grande, como casi dos veces y media de grande más que el transatlántico. Pues imaginaros cómo será de grande ese buque, que hace casi tres veces un transatlántico. Vamos a ver si se ve un poco mejor. Ahora. Ahí va está el buque y el transatlántico. Aquí lo he enamorado. El buque petrolero está mucho más lejos y se ve incluso más grande de lo normal. Bueno, pues venga, vamos para allá. Bueno, pues este es el suelo, compañero. Y para las personas que tengan vértigo, aquí estamos ya en el Skywalk. Hay una barandilla a la cual yo no estoy agarrado. Yo no estoy agarrado a la barandilla. No estoy agarrado a la barandilla. Mira qué pista tenemos. Y bueno, pues aquí veis. Qué maravillosa vista. Precioso, pero precioso. Y vengáis a visitarlo. Precioso.
Mira qué bonito. Lo apreciéis porque esto... Y todo el que venga tiene que pisar... Que nos ofrece libertad. Todo el que venga tiene que pisar el suelo este para ver estas vistas. Mira cómo se ve abajo la playa. Masi, suéltate de la barandilla, Masi. El Masi no vea. Ahí agarra la barandilla. Qué vértigo, madre, qué vértigo. Mira, mira. Bueno, aquí tenemos un quitamiedo, que son unos puntitos, para que no veas el fondo. Y así puedes, poco a poco, te vas acercando. Los puntitos van desapareciendo poquito a poco y no te da esa fuerte impresión de golpe de encontrarte todo lo que es el vacío y verlo. Bueno, compañeros, pues ya aquí termina el vídeo. Espero que os haya gustado, que lo disfrutéis un montón. Y lo he hecho con mucho cariño, mucho amor, para que podáis disfrutar de lo que yo estoy disfrutando. Un abrazo para todos. Nos vemos.